Bueno, estamos en la municipalidad, desde la Dirección de Salud, con Alejandra Ledesma, de Bromatología, con Luz Vázquez, que se está sumando a atención primaria, y bueno, y faltan los médicos del hospital que no pudieron acercarse en este momento. La conferencia de prensa es para hablar un poquito de la encefalitis equina. Todavía no hay casos en humanos, pero sí en Salto, no distinto a la zona y al resto del país, hay caballos que manifestaron síntomas de encefalomielitis equina. Bueno, esto es algo que afecta a los caballos, Alejandra va a contar un poquito de eso, pero lo que queríamos decir tiene que ver con los síntomas, que tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días, es fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, algún síntoma neurológico como mareos, confusión, decaimiento, vértigo, y que una persona que haya estado en la zona. Esto los médicos lo tienen claro, se hizo circular una circular del Ministerio de Salud, pero lo más importante es la prevención. Por eso las chicas van a contar algunas cuestiones que se están haciendo para prevenir. Como decía Sofía, es una enfermedad que la transmite también el mosquito. En eso estamos teniendo la prevención, en donde hay caídas de caballos que caen, que mueren. Ya estamos haciendo la parte de fumigación, como debe hacerse. El entierro del animal, como debe hacerse. Y además, lo que pedimos a la sociedad que tienen caballos, principalmente en la vía pública, como la costanera, como en las rutas, que a veces vemos caballos, tienen que tener el control veterinario, vacunados y con el repelente que debe ser, ¿no? Para evitar esta enfermedad. Aclaro que no es el mismo mosquito que transmite el dengue, es el mosquito común que conocemos nosotros, es un tipo de Aedes que es similar en cuanto a tamaño al del dengue, pero sus colores son diferentes. Desde Bromatología, lo que le pedimos a la gente es que estén avisándonos cuando tienen problemas con los caballitos que ya tienen síntomas de depresión, de fiebre, y también con caminando zigzagueando, ¿no? El animal comienza a no tener estabilidad hasta que cae. Queda en un tiempo agonizando y después fallece, muere, ¿no? Lo que necesitamos es que nos avisen cuando están sucediendo algunos de estos síntomas y tiene que atenderlo un veterinario en lo que es en la parte privada. En el caso nuestro, bueno, por esta semana no tenemos veterinario porque está de vacaciones. Vale aclarar porque van a estar llamando para que el veterinario vaya, pero concurra. La parte de prevención, la municipalidad, a través de Bromatología, se está ocupando. Estamos fumigando sin parar, excepto los días de lluvia, en delegaciones, en todos lados. Y andamos de madrugada, porque a veces no nos ven y nos llaman, porque tal barrio no pasamos. No, pasamos, lo hacemos todas las semanas, estamos haciendo la frecuencia cada 7 días, en cada lugar, y especialmente donde hay eventos. Reforzar que ya venimos trabajando en lo que es la prevención del mosquito, uh-huh. No solo con la fumigación, que bajó mucho la cantidad de mosquitos, sino también incentivando al uso del repelente,
y desmosquiteros, no solo por la encefalitis equina, sino también por el dengue, que pensamos que va a venir una ola de dengue, así que es muy importante eso. Desde atención primaria, ahora Luz le va a contar un poquito lo que se viene haciendo y lo que se va a hacer, pero bueno, antes de pasarle la palabra, lo que quería aclarar era que le pedimos a los ciudadanos y ciudadanas de Salto que mantengan la limpieza de los lugares, sobre todo de los terrenos, el pasto corto, y que no haya lugares donde se pueda concentrar agua, que es donde toma el mosquito, ¿no? Le pedimos que limpien, que acomoden, que lo hagan cada uno desde su lugar ciudadano, pero también avisarles que tenemos, con un trabajo que se hizo barrio por barrio, determinados un montón de direcciones que vamos a citarlos a través de el juzgado de faltas, ¿no? Y si ven lugares que están sucios y con pastos altos, pueden llamar al juzgado de faltas, que el número es el 430-475 o 425-232, interno 109-110. Acá lo más importante no es tanto la cuestión de los síntomas y enloquecernos con eso, porque además no hay un contagio de el equino a la persona, sino lo importante es tratar de que no nos pique el mosquito. Eso es lo más importante que podemos hacer. Bueno. Bien, bueno, desde atención primaria, primero queremos llevarle tranquilidad a la población en que no tenemos casos registrados en humanos. El mosquito que pica al caballo generalmente no va a transmitir ese virus a los seres humanos. La transmisión no es de humano a humano, no es de equino a humano tampoco, ¿sí? Así que hasta la fecha no tenemos ningún caso registrado en humanos. Importantísimo el trabajo que se está haciendo, que se viene haciendo de fumigación, que se ha visto el resultado en la disminución de la cantidad de mosquitos, eso se va a seguir haciendo. Importante también el tema del descacharrado, que esto es para este mosquito y también para la prevención del dengue, que vamos a seguir trabajando con eso. Se van a colocar también volquetes, como en otras ocasiones, para el descacharrado, ¿sí? Para la ayuda al descacharrado, y desde las salas se están generando estrategias para llegar a los distintos barrios para ayudar y acompañar en este saneamiento, que es lo más importante. Bueno, este es un trabajo que también es junto con SENASA, así que las circulares que vaya apareciendo a través de SENASA o a través del Ministerio de Salud son las que estamos siguiendo, ¿no? Para cerrar, tenemos la cuestión de bromatología, que es la fumigación, se detectan los animales. Si detectan un animal, pueden llamar a bromatología. Ahora van a aparecer los números y procedemos con eso. Desde atención primaria se está reforzando la cuestión de la limpieza, del uso de repelente. Desde el hospital están sabiendo cuáles son los síntomas y el modo de proceder. Esto tiene se manda a región sanitaria. Y desde la municipalidad estamos intimando, ¿no?, a la gente a que limpie los lugares. No hay mucho más para hacer, es una situación nacional, así que bueno, nos estamos orientando según eso.